las medidas sanitarias que lo anunció el día de ayer el ministro Moroni, fue en los privados, es reducir la cantidad de trabajadores en las empresas, en los comercios. Esa fue una medida que se tomó y se les pidió a los empleadores. A nivel provincial está el decreto del gobernador de la provincia donde se otorgan licencias especiales a los trabajadores de más de 60 años y también a los trabajadores que tengan algunas enfermedades crónicas y patologías respiratorias y demás, que están todas detalladas en el decreto. También desde el Ministerio de Trabajo hemos tomado medidas en la reducción de las audiencias laborales y donde también pueden hacer consultas vía telefónica y vía mail para reducir la cantidad de trabajadores que vayan a hacer consultas y aglomeraciones en el Ministerio de Trabajo y Empleo, que lo hemos tomado desde esta semana. Nosotros estamos siguiendo atentamente todas las medidas que lleva adelante el Ejecutivo Provincial, que se anticipó todas las medidas nacionales, ¿no es cierto?, que partieron a partir del domingo. Y estamos siguiendo, creemos que lo fundamental es la higiene y la solidaridad, ¿no es cierto? Yo me cuido para cuidar a los demás, en las empresas de comercio también, estamos instruyendo a los empresarios, ¿no es cierto?, pidiendo a los empresarios, ¿no?, que cuidemos a los empleados de comercio, teniendo todos los elementos que requiere para esta pandemia, ¿no es cierto? Tenemos que ser cautos por sobre todas las cosas y acatar los pedidos que vienen haciendo tanto el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación.